Tijuana, ¿cómo está el equipo? Bien, la verdad que hemos trabajado muy bien esta semana y vamos a ir a proponer el partido, a hacer lo que hemos hecho en los últimos partidos de visitante. Buscar ganar el partido, que es lo principal. Oye, dime, ¿qué es lo que ha faltado el club de visita? ¿Nos ha hecho gran esfuerzo en poder ganar Toluca? Sin embargo, no se ha dado. Sí, hemos estado muy poco tiempo de conseguir el triunfo de visitante y ahora vamos a buscarlo. ¿Atraviesas tu mejor momento, dime, que consideras así? Considero que estoy disfrutando cada minuto que tengo de partido. Después de la lesión fue complicado, ¿no? Entonces trato de aprovechar al máximo cada vez que estoy dentro de la cancha. ¿Se disfruta más cuando el equipo marcha bien? Se disfruta más porque todos hacen el mismo esfuerzo y tratas de igualar a tu compañero, de no dejarlo solo en el esfuerzo que está haciendo. ¿Jugar en la cancha sintética es algún handicap en contra o da lo mismo? No, da lo mismo. Al final ellos tienen una cancha así y no puedes luchar contra esa, ¿no? Entonces tienes que adaptarte lo más rápido posible. ¿Ustedes trabajan aquí en paso natural o...? Sí, en paso natural. Es mucho desgaste el entrenar en cancha sintética. Yo creo que en el día del partido va a ser lo mismo. Yo no sé el que decido quién qué castigos poner, ¿no? Entonces, si los dirigentes decidieron eso, ellos saben. Lo que pueden hacer los jugadores es pedir a los aficionados que haya un comportamiento pues, mejor, ¿no? Claro. Sí, pero no ser la mejor afición de México, tenemos que respetar a los rivales. Entonces, creo que es algo que se había hecho antes, ¿no? Entonces, estar consciente y nada más apoyar al equipo. ¿No fue exagerado? Es que yo no puedo opinar nada de eso. El fútbol es algo así, te enojas y hay momentos en el que explotas. Entonces, todos reaccionamos diferente. Yo no sé si hubiera hecho lo mismo que él. Es así de fácil. Y aparte ya, lo pasado, hablemos de lo que viene. En el aspecto de que hablen de ti a nivel nacional, que vean como la gran figura de México en esos momentos, ¿te motiva más a seguir adelante? Es mucha más responsabilidad, es algo muy bonito y algo que tratas de conseguir siempre, ¿no? Entonces el estar enfocado en lo que quieres, siempre y cuando tengas esa responsabilidad. ¿Y vas a seguir buscando el título de goleo? Voy a seguir jugando para el equipo y tratando de anotar la mayor cantidad de puntos posible para que el equipo tenga buenos resultados. El hecho de que te pongan a nivel internacional por encima del Chicharro, ¿eso es el resultado del trabajo que has hecho, Oliver? Yo creo que los que se encargan de comparar es toda la gente, ¿no? Y todos los medios de comunicación, pero la verdad que Chicharro es un gran jugador. Entonces, yo trabajo para mejorarme a mí mismo, no para mejorar o para tratar de superar a alguien más. Entonces, creo que Chicharro tiene su forma de jugar y yo la mía, ¿no? Lo cierto es que los buenos jugadores, incluso los técnicos, deben jugar siempre, ¿no? ¿Por qué no abrirte un espacio como Javier Hernández? Sí, con quien sea, tienes que adaptarte siempre a todo. Entonces, mientras mejor competencia haya y más responsabilidad de selección va a ser bueno. ¿Qué opinión te merece el Marco Capabian, que se va a cantar? Sí, que lo espero que le vaya muy bien. La verdad que Marco es un gran compañero, sí. Un excelente jugador y creo que le va a ir muy bien por allá. Estaba muy ilusionado con ese y hacer una carrera importante en el extranjero. ¿Vas a componerte también en el Gran? Sí, siempre estoy pensando, ¿no? Siempre lo he dicho, es un sueño para mí jugar en otro lado. Pero creo que los tiempos de Dios son justos y perfectos, entonces no me obsesiona, yo trabajo para estar bien y si se llega a dar, me voy a ir contento y feliz, y si no, pues seguiré trabajando y estaré mucho más feliz porque estoy en mi casa. A otro que también está haciendo muy bien en Europa, a Carlos Vela, ya le dio asistencia para la Real Sociedad, ¿hace falta la selección para ti? No
sé quién haga falta, ¿no? El que se lo decía el entrenador, ¿no? Yo creo que tiene que estar consciente de lo que quiere ser, ¿no? Él, si él viene a la selección, se queda muy con él. ¿Te gustaría jugar con él? Sí, claro. ¿Por qué no? Natura, ¿no? Se ha tenido un buen arranque, pero no se ha ganado el equipo. Sí, la verdad que sí, creo que es lo que nos está faltando, ¿no? El equipo está haciendo la cosa bien de visita, pero bueno, no podemos cerrar bien, creo, en los últimos minutos. Nos ha pasado lo mismo y bueno, la verdad que en la semana se trabaja para eso, ¿no? Para corregir esos errores. ¿A qué crees que se deban esos errores de último minuto? No, y a veces de la manera de jugar de nosotros por querer ir en todo el momento del partido, creo que hay momentos que nosotros tenemos que ser inteligentes y regular los ritmos del partido, entonces creo que se nos ha escapado un poquito por eso, pero la verdad que el equipo lo veo bien. Mauro, ¿cómo esperar este duelo en Tijuana, en esa cancha? ¿Cómo te parece este duelo? Difícil, yo creo que va a ser un duelo muy difícil, la verdad que es una cancha complicada, ¿no? Y bueno, ellos son muy fuertes allá, entonces tenemos que pensar en hacer las cosas bien. Sabemos que tienen un buen mediocampo que te maneja muy bien el partido, entonces es lo que no tenemos que hacer nosotros, darle el balón a ellos y tratar de jugar, porque yo creo que es una cancha, hablando por el sintético, muy difícil para todos, ¿no? ¿Qué tanto hay que cambiar la forma de jugar en pasto sintético en esta cancha de Tijuana? Tiene que cambiar el trámite de la pelota. Lo que pasa es que hay veces, hay jugadas que quizás en césped normal no puedes hacer. A veces querés, como nosotros, y aquí en el fútbol mexicano se acostumbra a veces de querer salir jugando. Hay pases que a veces das hacia el centro de la cancha, entonces son muy difíciles de controlar a la persona que está de espalda también. Entonces hay precauciones que hay que tomar, que yo creo que son fundamentales para este tipo de partido con este tipo de cancha, ¿no? ¿Peligra la condición de invicto? No sé, yo al equipo lo veo bien, la verdad. Es un buen rival, es un gran rival. Sabemos que en su cancha se hace muy fuerte, pero no sé si peligramos. Yo creo que no, porque el equipo, la verdad, que va a ir por los 3 puntos, como lo viene haciendo siempre. Y como te dije recién, quizás en los otros partidos no se nos dio, se nos escapó a lo último, pero bueno, hay que seguir de la misma manera. Personal, ¿cómo te estás sintiendo, Mauro? Sí, bien. No, lo personal bien, gracias a Dios bien. Creo que bueno, ahora no se ha dado la posibilidad de jugar, pero bueno, uno de estos así, el fútbol es así, tiene que seguir trabajando, sabe que uno quiere volver al once inicial, entonces por eso hablábamos en su momento de la competencia sana que hay en el grupo, porque sabemos que cualquiera que pueda entrar puede hacer las cosas bien y quedó demostrado ahora con Tigres. Y la verdad que yo feliz de que al equipo le vaya bien, pero bueno, uno quiere jugar y sabe que de la única manera es en el día a día y los minutos o lo que te toque jugar en los partidos, ¿no? ¿Físicamente ya estás bien, Mauro? ¿Todavía por ahí te cansas un poquito a lo mejor? Sí, obviamente. Por ejemplo, esta semana en particular se me hizo para mí muy larga, muy cansado, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios hoy me siento bien, pero hay que ir agarrando ritmo. Los ritmos del partido creo que lo agarras en los partidos oficiales o en la Copa, ¿no? Entonces la verdad que hay que tratar de sumar minutos. Mauro, ¿tu opinión sobre todo este asunto del Tuca, los 3 partidos que le dan? ¿Qué castigo merecería ese lesionado que le ha Mira, a mí uno en lo personal, creo que esto para mí no es de ahora, creo que ha pasado siempre. Y de donde vengo yo, de allá de Argentina, sabemos que no te puedes ni acercar digamos, a donde están las tribunas, pero la verdad que como en el fútbol mexicano acá las cosas son diferentes, yo creo que por respeto no se vio mal que haya pasado eso, ¿no? Y bueno, no me gusta hablar de castigo ni nada, porque uno, creo que la afición también tiene derecho de ir a la cancha y todo, y de disfrutar del juego, pero bueno, a veces creo que pasan estas cosas que ocurrieron, que se van quizá a otro extremo, pero bueno, espero que puedan llegar a tomar carta sobre el asunto, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir, más que nada por respeto, y sea un lindo espectáculo para todos. ¿Tú crees que tu cárcel, a diferencia de lo que se descubre en Argentina, pasa peor? Sí, no
sé si exageró el Tuca, lo que pasa es que sabemos cómo es él, todos sabemos cómo es él, y la verdad que sí le ha molestado, creo que no le molestaría, quizás cómo va su equipo también, en qué momento iba, se notó tan muy bien y pasó eso también, yo creo que como que se juntó todo, ¿no? Pero la verdad que, como te digo, creo que a nadie le gustaría que le tiren cerveza, ¿no? Digo, entiendo que en Argentina pasa, pero aquí se ve mal, como lo dices, porque es muy raro, ¿no? Aún así hay que buscar que no llegue a ese grado, ¿no? Sí, por eso. Quizás en Argentina ya se van al otro extremo, como te decía yo, que no está bien, porque yo no lo veo bien. Porque a veces uno cuando iba al estadio no sabe si su familia iba a estar bien o no. Pero acá la verdad que la gente viene a ver un espectáculo, un partido de fútbol, entonces lo mejor sería que tratar de solucionar eso de una buena manera para que todos estemos bien, ¿no? Y se respete más que nada, yo creo que tiene que haber un respeto, pero bueno, a veces también tienen que entender al aficionado, ¿no? Que quizás por ver un clásico también y porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Muchos factores. Los jugadores están, pues ahora sí que... No se pierden ese aspecto, ¿no? Y hay que mantener la calma. Sí, es muy difícil, la verdad que es muy difícil, más a veces cuando salís de un partido y todo, pero uno se pone en el lugar del aficionado y que paga su boleto y que le cuesta venir al estadio, entonces lo que esperan de uno, que mínimo que el equipo gane o se entregue, pero pueden ganar, empatar o perder, entonces la verdad que uno los entiende también, pero bueno, yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad y saber manejar la situación.